Muy buenos días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Sampedri. La doctora Sampedri cursó la licenciatura en biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Obtuvo el grado de maestra en biotecnología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el grado de doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de más de una década, se ha desempeñado en el estudio de aspectos relacionados a la salud-enfermedad humana mediante el modelado experimental en peces cebra. Inició su formación en dicha área en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, en el laboratorio del doctor Ernesto Maldonado. En los últimos 5 años se ha desempeñado como investigadora postdoctoral adscrita al Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Durante esta estancia se ha encargado del establecimiento del acuario para investigación y de las plataformas para el modelado del cáncer en peces cebra. Además, participa en proyectos relacionados al estudio del cáncer de páncreas y de mama. Se desempeña como asesora de tesis de grado y posgrado, es profesora de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Doctora Sampedri, sea bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por estar presentes. Soy la doctora Cecilia Sampedri del Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer y voy a platicarles acerca de este proyecto en el que estamos trabajando en el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer hace un poco más de 2 años, que es la creación de un modelo de cáncer de páncreas en peces cebra. Todos los que nos dedicamos a la búsqueda de participantes desconocidos en el desarrollo del cáncer, a la búsqueda de vías que puedan llevarnos a encontrar tratamientos más efectivos y también a la búsqueda de nuevas estrategias con las cuales abordar nuestros proyectos en el laboratorio, nos mueven, nos interesan estas gráficas de incidencia y también de muerte que incluyen a los diferentes tipos de cáncer. Nos interesa esto y nos preocupan aquellos cánceres de los cuales conocemos bastante, para los cuales ya hay tratamientos establecidos y también vías de diagnóstico y diagnóstico temprano, y sin embargo siguen estos cánceres, como el cáncer de mama, liderando estas tablas de índice de muerte. Hay otros tipos de cánceres, como el cáncer de páncreas, que no están dentro de los más incidentes, sin embargo, estos sí están presentes en la lista de los 10 más mortales. Y estas tablas que se mantienen, que no difieren mucho de lo que ocurre en México, nos lleva a esto, al desafío, como el de nuestro grupo de trabajo en el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer, que es explorar las causas fundamentales del cáncer, trabajar para identificar alteraciones genéticas, buscando caracterizar el paisaje genómico de los tumores y probar nuevas hipótesis funcionales que puedan llevarnos a nuevas herramientas de diagnóstico. Además de explorar estrategias in vitro para el estudio de aquellos participantes en el desarrollo del cáncer, como ser genes, largos no codificantes, microRNAs, moléculas importantes en epigenética, nosotros también estamos muy interesados en el desarrollo y en la aplicación de nuevas técnicas para el abordaje in vivo de estos aspectos. En nuestro laboratorio, desde hace aproximadamente 6 años, estamos trabajando con una plataforma para el modelado de diferentes tipos de cáncer a través de genotransplantes de líneas celulares de cáncer en embriones de peces cebra. Esta plataforma que la tenemos en el laboratorio fue un esfuerzo conjunto del montaje de un pequeño acuario y del montaje de estas herramientas necesarias para los genotransplantes del Laboratorio de Epigenética del Cáncer, liderado por la doctora Vilma Maldonado, y del Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer,
del que es investigador principal, el doctor Jorge Meléndez, y las investigadoras asociadas y los integrantes de estos laboratorios, como la doctora Magali Espinosa, Floria Lizárraga, Gisela Ceballos, Carla Vázquez, El Alcántara, nuestro técnico Benjamín Bustamante, un grupo de estudiantes que han estado y algunos que siguen estando con nosotros, como Libertad Rivera, Miriam Sarmiento, Alejandro Aguilar, Alfredo García y Manuel Sánchez, que nos han ayudado no solo en el mantenimiento de los peces, en el montaje de este de acuario, sino en las ideas para mejorar partes de estas metodologías también. Ha sido un trabajo en conjunto que ha dado muchos frutos. Esta plataforma ha permitido completar y apoyar varios trabajos y proyectos de estos dos laboratorios que llevaron a la publicación de varios artículos desde el año 2017 hasta la actualidad, en los que abordamos la investigación de genes y de varias moléculas importantes en el desarrollo de algunos aspectos específicos del cáncer, como ser la tumorigénesis, la proliferación, que lo vemos a través de la formación de tumores de manera in vivo en embriones de peces cebra, en varios tipos de cáncer, como cervicuterino, cáncer de ovarios, cáncer de mama, y también hemos explorado aspectos como la migración celular a través de experimentos de trasplantes de células marcadas con fluorescencia, y esto se ha relacionado con la participación de estos genes en vías relacionadas con la metástasis. También hemos explorado migración aunada con angiogénesis, utilizando algunas cepas especiales de peces cebras que tienen los vasos marcados. Entonces, además de explorar o de utilizar esta estrategia para el modelado in vivo del cáncer y poder apoyar así a los proyectos de los laboratorios, estamos muy interesados ya y haciendo grandes esfuerzos hace más de 2 años en el modelado genético del cáncer, también utilizando este modelo de pesebra y aprovechando algunas de las tecnologías que tenemos en el laboratorio para la generación. Para la iniciación de este objetivo de generar el modelo transgénico, iniciamos con un cáncer que nos preocupa mucho en el laboratorio por su alta tasa de mortalidad, que es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas sabemos que, si bien no es uno de los con incidencias más altas, sí es uno, está dentro de los 10 con mayor mortalidad. La esperanza de vida de los pacientes con cáncer de páncreas a 5 años es aproximadamente entre el 8 y el 11%, es muy baja, y en promedio estos pacientes fallecen después de entre los 6 y los 8 meses desde el primer diagnóstico de esta enfermedad. También vemos estas tablas en las que se prevé que en los próximos 20 años la tasa de incidencia y también la tasa de mortalidad del cáncer de páncreas se duplique en Latinoamérica y el Caribe, y también esto mismo también se observa para otros países del mundo. También sabemos que en los últimos 20 años no ha habido grandes avances en cuanto a los tratamientos para esta enfermedad, y no ha habido mejoras ni en la calidad de vida ni en el tiempo de sobrevivencia de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. El cáncer de páncreas se puede dar tanto en las células exócrinas como en las células endócrinas, siendo el más frecuente el que ocurre en las células exócrinas, y dentro del cáncer que ocurre en estas células, que se llaman adenocarcinomas, el 70% se localizan en esta región de la cabeza del páncreas, en esta parte de adelante, y el 30% en la parte de lo que es llamado la cola del páncreas. Dentro de los adenocarcinomas, el adenocarcinoma ductal pancreático, que es el que se desarrolla a partir de las células que recubren estos conductos
del páncreas son los más frecuentes, ocurren en más del 80% de los cánceres de páncreas y también tienen una gran característica que es que el 90% de los pacientes que son diagnosticados con adenocarcinoma ductal pancreático cursan con una mutación, con la mutación KRAS G12D, que es una mutación que tiene un cambio en el aminoácido número 12 y que vuelve a esta proteína que está, que es un oncogen, que está involucrada en proliferación, en apoptosis, en vías de crecimiento celular. Entonces, esta proteína, al estar mutada en este aminoácido, permanece activa y participando en estas vías de proliferación, lo que genera esta inducción del cáncer de páncreas y la acumulación de otras mutaciones. El cáncer, el adenocarcinoma ductal pancreático responde al paradigma de la acumulación de mutaciones a partir de, desde estas primeras lesiones intraepiteliales pancreáticas de grado bajo, como son el PANIN1, en donde solamente está presente esta mutación en la proteína en el oncogen KRAS, y avanza hacia PANIN3, que es una lesión de alto grado, acumulando más mutaciones como en los oncogenes CDKN2A, P53 y SMAD4, que también están involucradas en proliferación, y acumulando cambios a nivel celular también, y de ahí avanzando hacia un adenocarcinoma ductal pancreático metastásico. Dada este conocimiento de que en la mayoría de los cánceres de los adenocarcinomas ductales pancreáticos diagnosticados la proteína KRAS está mutada, nosotros decidimos utilizar esta proteína a partir de ahí para la generación de nuestro modelo de cáncer de páncreas en pez cebra. Algo muy importante de destacar es que el pez cebra, además de ser un muy buen modelo para el estudio del cáncer en general, del cáncer humano, a pesar de no ser un mamífero, tiene grandes ventajas para el estudio genético del cáncer, ya que tiene más del 80% de los genes involucrados en enfermedades humanas conservados. Además de que se ha visto que las vías de proliferación, las vías de apoptosis y de ciclo celular están conservadas en este organismo, y también ciertos órganos, entre estos el páncreas, está conservado en cuanto a la forma, a su desarrollo y también a la funcionalidad y los componentes de este componente, e inclusive también hasta la posición de este órgano. El pez cebra cuenta con un sistema células endocrinas y también células exócrinas, están las células ductales y acinares, al igual que en el páncreas humano, y la posición de este órgano es por encima de los intestinos, también a igual a semejanza de lo que ocurre en los humanos. Hay otra característica que se conserva también en el pez cebra, que es los factores de transcripción que dictan o que están involucrados tanto en el desarrollo como en la organogénesis y en la función de este órgano. De este órgano hay dos principales que están muy conservados, que son PDX1 y PTF1A. Entonces, nuestro plan para la generación de un modelo transgénico fue la de expresar al oncogen KRAS, específicamente en páncreas, porque sabemos que este oncogen también está involucrado en otros tipos de cánceres, como cáncer de hígado y cáncer de intestino, por lo tanto algo indispensable para enfocarnos en la generación de un cáncer específico de páncreas es contar con un promotor que pueda dirigir la expresión de este oncogen específicamente en páncreas. También nos interesaba realizar una metodología que nos permitiera poder insertar o poder poner esta construcción, este oncogen, en una región específica conocida del genoma que nos permitiera modular, controlar los efectos secundarios de una inserción, de la inserción de un transgen. Sabemos que muchas tecnologías en la generación de transgénicos se basaban en la
inserción de transgenes en algún sitio del genoma no conocido, y que esto podía generar efectos secundarios no deseados y quizás también la mala interpretación de estos individuos. Entonces, dado eso, nosotros, por un lado, elegimos trabajar, como ya mencioné, con este oncogen, el oncogen Kras. Lo buscamos en pesebra, encontramos que tiene una muy alta identidad con Kras humano, un tamaño semejante, y también una función y participación en vías semejantes. Ya se ha estudiado que participa también en la formación de algunos tumores. En cuanto al promotor que necesitábamos utilizar para la generación de este transgénico, elegimos PTF1A, que es un promotor que les mencioné hace un momento, que está conservado en el pesebre y también en humano, que dirige la expresión de este factor de transcripción de PTF1A al páncreas de pesebre durante todo el desarrollo del órgano, la organogénesis y la función. Sin embargo, este promotor estuvimos estudiando que tiene también, que se expresa, que su gen blanco se expresa también en otras células, como es el cerebelo, y en un estudio que realizaron Payos y colaboradores en 2013, encontraron que una región mínima de este promotor, que está exactamente al 5' de la región de traducción de este gen de PTF1A, son unas cajas del promotor que dirigen específicamente la expresión al páncreas sin expresarse en cerebelo y también en una alta expresión y durante todo el desarrollo y la función de este órgano. Entonces decidimos utilizarlo, además es una región bastante pequeña, muy fácil de amplificar y de clonar para la construcción de nuestro transgénico. Entonces, hasta el momento, nuestra estrategia cuenta con un promotor mínimo de páncreas, la proteína Kras con la mutación en el aminoácido número 12, y también la fusión de un gen reportero como GFP para poder dar seguimiento tanto a la expresión de aquellos individuos que adquieran el transgen, como también al seguimiento de la enfermedad como tal en los individuos. Para hacer que esta construcción, que este transgen pudiera insertarse en una región específica del genoma, nosotros elegimos utilizar el sistema de CRISPR-Cas9, que es un sistema específico en donde se dirige a esta proteína Cas9 con unos RNAs guía a que haga su corte de doble hebra en una región específica del genoma, y esa región entonces, ya sea que sea reparada por un sistema propenso a error, en el caso de realizar un knockout, o en el caso del knocking, como es esto en que queremos hacer una reparación específica, tenemos que entregar esta secuencia reparadora con brazos de homología o regiones homólogas a la región donde queremos insertarlo, para que el sistema endógeno del organismo pueda integrar, reparar ese corte que hizo Cas9 utilizando esta secuencia que queremos insertarla. Nosotros elegimos una región de inserción que está en el cromosoma 18 del pesebre, porque haciendo un análisis de las regiones blancos posibles para insertar y para no generar un efecto no deseado en estos organismos, nosotros exploramos la base de datos de pesebre que se llama Zetafini, que tiene todo el genoma secuenciado y anotado, y también otros trabajos en donde encontramos que efectivamente las inserciones en esta región del cromosoma 18 del pesebre no generaban efectos secundarios, y además era una región intergénica en la que se podían introducir grandes secuencias y no interferir con un fenotipo no esperado en el pesebre. Nosotros exploramos además esta región, vimos si es amplificable, generamos oligos con los que posteriormente íbamos a
a poder hacer el cribado del análisis de los organismos transgénicos, y vimos que efectivamente es una región que se puede amplificar y por lo tanto es posible que podamos introducir nuestra región de interés ahí. Entonces, para la construcción de esta secuencia reparadora, trabajó con nosotros la estudiante Miriam Sarmiento, que llevó a cabo todo este gran trabajo de hacer las clonaciones, de todo este conjunto de secuencias necesarias para hacer este gran vector de reparación. Ella obtuvo el grado de licenciada en biología con este trabajo, y este trabajo fue, si bien difícil, fue muy, muy bonito porque utilizamos diferentes técnicas, tanto para la amplificación o la obtención de las secuencias necesarias, como para la clonación de estas secuencias en serie en un vector blanco. Entonces Miriam primero amplificó esta región del promotor que elegimos, lo clonamos en un vector receptor. Después también se amplificó un brazo de homología necesario para poder hacer esta reparación homóloga en el cromosoma 18. Se sintetizó a través de un G-Block esta secuencia mutada de la proteína Carras de pesebra en fusión traduccional con la proteína GFP. Se clonó utilizando enzimas de restricción y por último se clonó un brazo de homología 3', ambos brazos de aproximadamente 600 pares de bases para la inserción. Miriam posteriormente hizo una serie de digestiones, hizo mapas de digestión, de restricción en este vector para conocer su identidad, para saber si efectivamente teníamos todos los elementos necesarios clonados en el orden correcto y en los tamaños correctos, lo comprobó y posteriormente se secuenció este vector y se confirmó su identidad. Lo siguiente que realizamos es toda la puesta a punto del delivery del sistema CRISPR-Cas en los embriones de pesebra. Para este trabajo se incorporó la estudiante de doctorado Erika Curiel, que está trabajando con nosotros en la preparación de todos los componentes para la generación de este transgénico. Ella está realizando las transcripciones in vitro para generar los RNA guía, el RNA de Cas9, y también tratando a este vector, haciendo digestiones para que podamos obtener este mix de inyección con el que posteriormente se inyectan a estos embriones en el estadio de una célula. Los embriones de pesebra se inyectan a través de una microaguja de vidrio, de un capilar, de una aguja hecha con un capilar, y la inyección se lleva a cabo a través de presión de aire, de presión de nitrógeno gaseoso, con un sistema de microinyección, esperando que posteriormente estos embriones, al cabo de unos 45 minutos, comience la división celular y puedan heredar esta construcción, esta inserción a la mayoría de sus células. Los embriones de pesebra generan quimeras cuando son inyectados así con material genético, y algunas de sus células, muchas de ellas, adquieren este transgen y lo pueden expresar, y otras no. Nosotros esperamos hacer una exploración de este CRISPR rápido, de la F0 de los animales inyectados, y obtener algunos que puedan expresar esta proteína en páncreas, observarlo a través de la expresión de GFP por microscopía, y posteriormente hacer análisis de PCR para ver si incorporan el transgen. Una vez que nosotros tengamos la certeza de que este transgen se inserta y se puede expresar en páncreas, procederemos a realizar a obtener los animales la cepa estable, para la que utilizaremos otra proteína Cas9 que tiene unas colitas de un pedazo de RNA de nanos, que es una proteína que dirige, que es un RNA que es muy estable en la línea germinal específicamente y puede mantener a esta proteína allí, favoreciendo la generación de una del transgen en la línea celular y posteriormente de la selección de una línea estable. En este momento, nosotros hicimos un primer experimento de microinyección. Observamos a los embriones a los 4 días por fertilización. Obtuvimos alguna expresión, alguna diferencia de expresión en lo que podría ser el páncreas, que el páncreas se encuentra
en este estadio del desarrollo, por debajo de la vejiga natatoria, que es esta bolsita de aire que se infla en las larvitas en este estadio, que les permite el nado, pero no encontramos ninguna expresión demasiado notoria y diferencial a la del control. Sin embargo, realizamos PCRs en estos individuos dudosos y confirmamos que aún no se ha insertado este transgen en este primer experimento. Nosotros estamos en vías de la realización de un segundo experimento y en el momento en que tengamos esta inserción, lo que nosotros nos proponemos es una serie de varias líneas de estudio a partir de estos transgénicos. Pensamos apoyar la generación o favorecer la generación del cáncer de páncreas en estos individuos a partir de la administración de un fármaco que se llama ceruleína, que es un análogo a la colecistoquinina, que es un péptido que genera metaplasia sinar ductal y pancreatitis, que favorece la generación de un cáncer, un adenocarcinoma ductal pancreático, aunado a la presencia de la mutación y del incremento en proliferación generado por la expresión de la proteína mutante KRAS. Con estos animales, nosotros tenemos varios planes de estudio para abordar aspectos moleculares iniciales en el desarrollo del cáncer, también estudios de trazado de linaje del cáncer de páncreas. Estamos interesados en estudiar también los efectos de la alimentación, la obesidad y el desarrollo de alteraciones en el metabolismo de la glucosa en la generación del cáncer de páncreas. También estamos interesados en abordar en la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos para la generación de nuevas de nuevos tratamientos y también en estudiar la heterogeneidad y la resistencia a tratamiento de este tipo de cáncer. Entonces, nada más me queda agradecer a todos ustedes por la presencia, a los integrantes del Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer y a los integrantes del Laboratorio de Epigenética del Cáncer también, a mis colegas, como mencioné, la doctora Magali Espinosa, Floria Lizárraga, Gisela Ceballos, Carla Vázquez de la Alcántara, a nuestro técnico Benjamín Bustamante, a los estudiantes que ya mencioné, Libertad Rivera, Miriam Sarmiento, Alejandro Aguilar, Alfredo García, Manuel Sánchez, también a Erika, que es la estudiante de doctorado que está trabajando con nosotros en este gran trabajo también, y por supuesto al doctor Jorge Meléndez y a la doctora Vilma Maldonado por el apoyo siempre en esta plataforma, en el mantenimiento y en el seguimiento a estos trabajos. Muchas gracias. Quedo pendiente para sus dudas, preguntas y comentarios. Gracias.